El calor que hace por estos días nos recuerda nuevamente en reverdecer las áreas urbanas como Medellín. Y es que definitivamente tener árboles urbanos trae muchas ventajas para la ciudad. Estas ventajas nos las va a contar Mauricio Jaramillo, ingeniero forestal. Bienvenido Mauricio y cuéntanos más acerca de esto. Muy buenos días, sí, claro. Mira, es una tendencia mundial como estrategia para la mitigación, adaptación del cambio climático y también para la mitigación del calor en esas áreas determinadas donde se genera una alta afluencia de calor. Y la única estrategia y la más efectiva es la renaturalización de los espacios públicos. Mauricio, explícanos un poquito más ese concepto de árbol urbano. Bueno, mira, la idea con el árbol urbano es tratar de que en las áreas urbanas se integre la naturaleza de una manera mucho más abundante y mucho más natural. Entonces, con el árbol urbano vienen acompañados toda una serie de elementos vegetales que se involucran en las zonas verdes disponibles para generar diferentes estratos, aumentando así la posibilidad de generar diferentes nichos y dándole la oportunidad de que cada una de esas especies vegetales aporten a los servicios ecosistémicos, ya que cada una de ellas representa un nicho específico para una población determinada. No solamente es sembrar los bosques o reverdecer las zonas verdes, sino también esas otras estrategias nuevas que estamos empezando a ver, que son las cubiertas verdes, que es sembrar en las terrazas, pero también los jardines verticales o muros verdes, que simplemente consiste en aprovechar las áreas de las fachadas para llenar de vegetación estos lugares, con el mismo propósito, no es solamente ornamental, sino también que le aporten a los servicios ecosistémicos, porque en la medida en que ellos se aumenten y se potencialicen, se aumenta o se atacan las islas de calor y se ayuda a la mitigación y adaptación de cambio climático. Prácticamente no nos cuestan nada, solo el hecho de sembrar, porque lo demás es pura ganancia. Y a la ciudadanía, por ejemplo, no sé si lo que tenemos aquí detrás los invita y los motiva, árboles sembrados en los años 50 y 60, miren el espectáculo que da, la sombra que da, el beneficio no solamente para nosotros, para nuestra salud, sino también para la fauna que vive de ellos. Hay mucha incultura por parte de la comunidad, porque en muchos lugares acaban los árboles, acaban las zonas verdes, les ponen pisos duros para poner negocios comerciales o simplemente para parquear vehículos, que va en un contrasentido a lo que tenemos que comprometernos todos, que es a la adaptación y la mitigación al cambio climático. Seguir en la tarea de reverdecer Medellín es nuestra prioridad para combatir las olas de calor que viven en nuestras ciudades, además de cuidar la vegetación que ya está y promover la siembra desde nuestra casa. Porque el consejo somos tú y yo.